Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú, esta revista de información que usted ha hecho su favorita a través de Tiva TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Luis Enrique Falú. Nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, el Pique de Falú. Entra, dale like o me gusta. También a través del Twitter, arroba Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un programa sumamente variado. Le damos la bienvenida de inmediato a nuestros invitados. Tengo a la licenciada Zulma Rosario, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental. Licenciada, bienvenida nuevamente al Pique de Falú. Saludos y muchas gracias por tenerme aquí. Tengo al analista de noticias, colaborador del programa, el amigo Mario Ramos. Bienvenido, Mario. Buen día a todos y gracias por la invitación. El segmento de mascotas comandado por Giselle Báez. Bienvenida, Giselle. Gracias por la oportunidad que siempre nos brinda. Hoy con refuerzo, con Remy Martin en el programa. Bienvenido, Remy. Saludos a todos. Vamos a comenzar de inmediato hablando con el amigo Mario Ramos, analista de noticias, luego de una multitudinaria marcha que se llevó a cabo en el día de ayer aquí en el país, convocada por sectores religiosos, donde le llevaron un contundente mensaje al gobernador en Palacio, planteando no a la perspectiva de género. Se ha planteado que el Departamento de Educación, ¿verdad?, está buscando la forma y la manera de llevar a cabo la enseñanza de la perspectiva de género, y esto, lo que están catalogando los líderes religiosos, es que no es solamente la educación de equidad, de que el hombre y la mujer tienen el mismo valor, sino que ellos están viendo que detrás de esto hay mucho más. Vamos a escuchar su análisis, Mario Ramos. Sí, mira, la manifestación de ayer, que fue multitudinaria, pero que a veces yo me pregunto por qué hay sectores de la prensa que no cubren estas manifestaciones, pero entonces cubren otras que, aunque haya menos, pero le dan una proyección como si fuera la mayoría del país. Ahí está el primer pique, señoras y señores. Lo que evidencia es que es la mayoría silente que hay en Puerto Rico, esa manifestación que se dio ayer. El concepto de mayoría silente viene del 69-70, cuando la guerra de Vietnam, que a Nixon lo estaban criticando por muchas cosas, pero él dijo que había una mayoría silente en el pueblo y que esa mayoría era la que contaba, y el tiempo le dio la razón. En Puerto Rico hay una mayoría silente, no solamente son los grupos religiosos, sino grupos o ciudadanos afines en muchos aspectos a lo que plantean los grupos religiosos. Lo que se oponen es que en el currículo de enseñanza del Departamento de Educación se enseñe ciertos aspectos que ellos entienden que para la niñez no serían saludables psicológica y emocionalmente. En el aspecto, ¿verdad?, de la dignidad humana, eso sí, ¿verdad?, uno puede enseñar que la dignidad humana aplica a todos, no importa la orientación sexual, no importa si es hombre, mujer, qué raza tiene, qué ideas políticas tiene, qué creencias religiosas tiene. La dignidad del ser humano, y está planteado en la Constitución nuestra, es inviolable. Y así debe ser moralmente también. Pero lo que sí es que hay una alta preocupación. Salieron los líderes muy molestos. Hoy pues hablaron varios de ellos, incluyendo un sacerdote católico, el padre Carlos. Habló la pastora Wanda Rolón. Habló el doctor César Vázquez, que también es pastor. Y hablaron otros líderes más. Y yo creo que ya aquí hay una relación abiertamente adversativa en la opinión pública entre el liderato religioso del país y el gobernador de Puerto Rico, y a fin de cuentas eso tendrá un costo político. Mira, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de perspectiva de género, y yo creo que ahí donde está el problema, cuando utiliza la palabra perspectiva de género, porque no es lo mismo equidad de géneros. Y entonces los que están a favor de la perspectiva de género están planteando que el Departamento de Educación lo que quiere llevar una enseñanza entre que el hombre y la mujer son iguales, pero cuando uno va a la perspectiva de género y comienza a analizar a la misma, hay un planteamiento que dice que en tiempos modernos el surgimiento de una serie de investigaciones y debates en torno al rol de la mujer en dicho marco, aunque enfoques recientes incluyen también estudios sobre los hombres y lo masculino, o su análisis desde el punto de vista, yo creo que aquí es que viene la preocupación de los religiosos, lesbianismo, el masculinismo y la homosexualidad. Sí, mira, este pueblo, aunque aquí hay una alta tasa de divorcio y la cantidad de madres solteras va en aumento,
y yo me crié, y lo digo abiertamente, pues eso no es un pecado. Yo por muchos, desde los 10 años, en mi casa la única persona era mi madre, que en paz descanse. Pues aún con eso, ese dato sociológico, a nivel de familia, este es un pueblo conservador. Y ese conservadurismo se extiende a la escuela. Cuando tú vas a las escuelas, tú lo que ves son las madres llevando o buscando los hijos. Eso es su inmensa mayoría. Yo a veces he llevado a mi hija a buscar a mi nieta al cuido, que es un pre-kinder, y lo que se ve en su inmensa mayoría son las madres buscando a los estudiantes que están allí. Pero aún así hay un conservadurismo en asuntos de familia, en asuntos de ética, en asuntos de moral, que todavía permea en el sustrato social de Puerto Rico, y que eso se manifiesta cuando se dan estos proyectos. Pues hay una voz de alarma, porque los que están en las iglesias también tienen sus hijos en las escuelas y son parte de ese conservadurismo. Bueno, tan son parte que son, por eso mismo son conservadores, son líderes pues religiosos. Y conservador, que viene de conservar. No es que tú seas de extrema derecha, es que tú vienes de conservar, de conservar unas tradiciones, de conservar un modo de ver la vida. Pero ahí la preocupación viene por cómo se le va a enseñar a los niños si hay unas figuras gráficas que son un poquito llamativas, que son provocadoras, pero que a lo mejor hieren la retina. Pero no se están mezclando dos temas, porque vuelvo otra vez. Una cosa es la perspectiva de género, ¿verdad? Basado en que son iguales. Otra cosa es educación sexual. Eso es muy distinto, que también es el planteamiento que están haciendo sobre los libros que han presentado, donde los libros son altamente gráficos, no dejan nada a la imaginación. Y el planteamiento que hay es, mira, ¿a qué edad uno le enseña, verdad, a un muchachito otros elementos, verdad, dentro de la sexualidad? No es lo mismo a un niño de 9 años que uno de 10, que uno de 12, que quizás uno de 14. Y esa es una preocupación. Pero antes de continuar, yo quiero presentar unas imágenes que de hecho están puestas en una página de Facebook, djcristiano.com. Las podemos ir corriendo para que la gente vea la gran cantidad de gente que asistió a este evento. Yo sé que Mario Ramos, cuando comenzó el programa, tiró su pique en el sentido de que esta manifestación multitudinaria no tuvo la cobertura por parte de la prensa, ¿verdad? Como muchos entendían, mucha gente planteaba, incluso el doctor César Vázquez esta mañana me planteaba que decía, esto debió haber sido la primera plana en el país. Estamos hablando de miles de personas que se movilizaron frente al Capitolio y llegaron hasta la fortaleza. Esas son imágenes tomadas por ellos mismos, estos sectores, porque entendían que la cobertura de la prensa no iba a reflejar todo esto. Pero como Mario Ramos planteó ahorita al principio también, esto contrasta mucho, porque hemos visto coberturas de la prensa donde lo que hay son 4 o 5 manifestantes y reciben primeras planas. Ahí vimos miles de personas. No, y que uno podrá estar de acuerdo con ellos o no, pero eso es un hecho noticioso en cualquier liga. Y eso es la punta del iceberg, porque los otros 7/8 tú los ves todos los domingos en cada una de sus iglesias. Ahí están los que más cerca viven del área metropolitana. Los que viven más lejos pues se quedaron en su casa, pero a lo mejor escuchando por radio, porque ahora hay muchas emisoras FM que son religiosas y transmiten eso en vivo. Te lo digo, hay una mayoría silente. Yo no sé, me da la impresión que pueden despertar un gigante dormido. Digo, pero déjame hablar contigo ese término de mayoría. Vamos a hablar de ese término de mayoría, Mario Ramos. Porque yo creo que más que mayoría, lo que deben haber son argumentos contundentes. Deben haber argumentos sólidos y válidos que sostengan el punto de vista de uno. Porque si nos vamos solamente al hecho de que hay una mayoría... Oye, hay mayorías y mayorías. Con mayorías en el mundo se han cometido atrocidades también, ¿sabes? No, eso es correcto. Hay mayorías que se han equivocado. Pero... digo, la primera mayoría que se equivocó fue la que crucificó a Jesucristo. Fue la primera mayoría eso que decidió soltar a Barrabás
y mandar a Jesucristo a la crucifixión. Por eso Borges decía que no creía en la democracia, porque en un proceso democrático condenaron a Cristo. Por eso es que te digo que debe ser el argumento, la validez del planteamiento, ¿verdad? El punto de vista que se pueda sostener en lo que uno está llevando, no simplemente decir, somos una mayoría, porque si por eso nos dejamos llevar. Bueno, sí, pero representa un sector considerable del pueblo. Mira, nadie puede estar en contra de la igualdad. Nadie puede estar en contra de reconocer y respetar la dignidad del ser humano, no importa la orientación sexual que tenga. Yo personalmente tengo un gran amigo mío que se casó con otro hombre, fue afuera y se casó. Yo respeto su dignidad humana, lo quiero con un gran amigo mío que es, pero una cosa es que hasta él me pidió, me preguntó que porque yo no lo felicité. Te estoy dando un ejemplo, porque habían otras personas que lo habían felicitado. Y yo le dije, yo no te felicito porque yo no creo en eso. Pero yo respeto tu dignidad humana y te deseo lo mejor. Y ahora viene la parte cómica. Yo le dije, es como si tú ingresaras al partido X, yo siendo del partido Y, y tú me dijeras, Mario, felicítame porque ingresé al partido X o al partido Z. Pues yo no te puedo felicitar porque yo no creo en ese partido, tú sabes. Y él se echó a reír y ahí quedó la cosa. Pero sí hay una honda preocupación. Los mismos maestros, aquí se dio un debate hace un año, porque ya esto se venía viendo en el horizonte y los mismos maestros estaban preocupados. Entonces, muchos de estos líderes religiosos, pues tienen escuelas, tienen colegios, o sea que esto tiene unas ramificaciones, y cuando tú vienes a ver el impacto político que va a tener es mucho mayor de lo que la gente piensa. Vamos a analizar también ese punto, Mario Rame, qué bueno que te tengo en el programa. A la hora de la verdad, cuando la gente vaya a esa urna, se mete en esa caseta, le entregan la papeleta y la tienen ante sí y la están mirando y dicen, Cristo va primero, pero mi partido es este, yo voy a jajar la cruz que yo voy a hacer por el PNP o por los populares. La gente en ese momento no va y vota pensando en su creencia religiosa. El cristiano que es popular va y vota popular, el cristiano que es PNP vota PNP. Bueno, tanto así es que Quique Hernández, un candidato independiente que nació de la iglesia, intentó llegar a la legislatura para ser legislador independiente. No ganó las elecciones. Bueno, lo que pasa es que estar afiliado a un partido y a una religión son elementos de identidad. Hay que ver cuál de los elementos de identidad, es una cuestión psicológica, pesa más en el votante. Fulano de tal, pues es más católico o protestante que popular o PNP. Un ejemplo, se dio un caso una vez en la década en las elecciones del 60, Luis Muñoz Marín estaba en Quebradilla y lo interrumpe un católico y le dice, yo soy católico y popular, ¿por quién debo votar? Porque había una pugna tremenda entre la Iglesia Católica y el Partido Popular, que hasta la Iglesia Católica le funda un partido, el PAC. Y Muñoz, bien sabio, dijo, bueno, en asuntos de religión tú le haces caso a tu iglesia y sacerdote, en asuntos de política a mí, el Partido Popular. Pero se dio aquella disyuntiva en aquel tiempo, hasta hubo católicos en Caguas, donde en los barrios que vivían, esos barrios jamás y nunca los ha vuelto a ganar el Partido Popular. Tan honda fue ese cisma que hubo, esa pugna que hubo entre la iglesia y el Partido Popular, que hasta tuvo repercusiones históricas que todavía se han ido repitiendo en el acontecer político de Puerto Rico. Vamos a hacer la pausa. ¿Cuánto pesa el voto de un cristiano? Eso me lo contesta al regreso Mario Ramos. Ya mismo estoy hablando con doña Zulma Rosal, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, hablando con Giselle Bay y con Remy Martín. Regresamos en breve.